El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, presentó en la Facultad de Derecho su libro Derechos Humanos, Justicia y Reparación, en coautoría con Alfredo Kraut. La ceremonia se vio interrumpida por la intervención de un grupo de familiares de militares presos por crímenes de lesa humanidad, quienes cuestionaron la legalidad de los juicios. No obstante, Lorenzetti ratificó el rumbo en materia de derechos humanos y afirmó que los juicios van a continuar. Este libro se inserta en algo mucho más amplio, que es una nueva etapa, y es a eso que los queremos invitar. Los hemos invitado porque nosotros estamos convencidos de que hay que abrir una nueva etapa en esta materia, que podemos denominar de institucionalización definitiva de los juicios de lesa humanidad en la Argentina. ¿Por qué decimos institucionalización definitiva? Porque nosotros tenemos en nuestro país una larga historia de muchos años en las cuales hemos llevado adelante proyectos que han resultado temporarios o a veces han cambiado según las épocas. Sí se respeta. Todos ustedes pueden ver cómo estamos aquí. Esto es lo que queremos evitar. Esto es lo que queremos evitar. Por favor, los juicios van a continuar. Respetémoslos. La idea es convocarlos a todos a un proyecto que se base en primer lugar en la tolerancia de los argentinos, en la tolerancia y en el respeto. Todos tienen derecho a opinar, pero debemos hacerlo de modo tolerante, con respeto. Estamos convocándolos a un proyecto de institucionalización definitiva de los derechos humanos y de los juicios de lesa humanidad, que reitero, no van a tener marcha atrás y que lo vamos a seguir haciendo, y que además vamos a hacer un desarrollo en materia de educación y cultura en una comisión interpoderes. Nuestra idea fue volcar en un libro cómo se llegan a los juicios que hoy, digamos, en algún sentido llama la atención en muchos países que llamamos avanzados del mundo. Esto se comenta en Alemania, en España, en Italia, ¿no? Somos el único país del mundo donde se han juzgado cientos y cientos de hechos, hay cientos de condenados, de imputados por delitos cometidos en la época de la dictadura militar y que se están juzgando de acuerdo a los principios del Estado de Derecho, el debido proceso, lo que dijo el presidente de la Corte. Creo que no es una forma de contribuir a un fortalecimiento de la democracia. Y por lo demás, bueno, son los avatares y vicisitudes de estos procesos. Nosotros, cuando vamos a hablar con los jóvenes, les pedimos eso, que participen en paz, con amor, tolerancia, con solidaridad con el otro. Es decir, educarlos no para la grosería y la intolerancia. ¿Qué hoy mostraron estas personas que vienen a hacer esto porque no tienen razón? Las causas seguirán, van a ser incentivadas. Sabemos que contamos con la Suprema Corte para la Justicia y es una Suprema Corte independiente, que eso es muy importante. Bueno, estamos acostumbrados, todos los martes están enfrente de tribunales. Bueno, es un país democrático, cada uno puede expresarse como quiere. Si en la época de la dictadura militar hubiésemos hecho lo mismo, desaparecíamos detrás del baúl de un Falcon, ¿no?